God will not
Storm surrounding me, let it break. At your name, still. Call the sea to still. The rage in me to still. Every wave. At your name, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus. Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Breathe, call these bones to live, and call these lungs to sing. The shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is alive, that the shadows can't deny. El nombre poderoso de nuestro Señor. Wow.
Queremos tomar solamente unos momentos para darle la bienvenida a todas las personas que están por primera vez. Si estás aquí por primera vez, estamos muy agradecidos de que estés conectado con nosotros en esta mañana. Si es la primera vez que estás aquí, queremos ser de bendición para ti. Estamos muy agradecidos de que estés con nosotros. Queremos enviarte un regalo a tu casa. Por favor, mándanos un mensaje en privado si es la primera vez que estás aquí. Déjanos saber tu teléfono, tu dirección, para que sí podamos entregarte esos regalos y haremos que eso sea que pase. Vamos a leer para nuestras ofrendas y diezmos en Proverbios capítulo 11, versículo 27. Si es la primera vez que estás aquí, no sientas que tengas que dar. Solamente queremos ser de bendición a ti. No esperamos que tú ofrendas y diezmos. La palabra de Dios dice, el que hace el bien se gana el respeto de los demás, pero el que hace el mal solo gana problemas. Tú sabes, cuando uno sirve a los demás, te ganarás beneficios. Tú sabes, donde sea que tú estés, todos tenemos una oportunidad para vivir nuestras vidas, para ser buenos para otras. Tú sabes, Jesús entregó su vida para ser bueno a nosotros. Jesús vivió su vida y se la entregó para ser bueno para nosotros. Vamos a hacer nosotros lo mismo. Y con nuestras ofrendas y diezmos, vamos a seguir añadiendo al reino de los cielos, porque sabemos que Dios nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a dejar de bendecir. Él prometió en su palabra. Tú puedes ver en internet todas las posibilidades que tienes para diezmar y ofrendar, o también puedes venir a las oficinas para traer tus ofrendas y diezmos. Iglesia, familia, solamente queríamos bendecirte en esta mañana. Vamos a seguir cantándole al Señor. Still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me. Come to pass. My heart.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bueno, espero que tú estés listo. Espero que estés preparado, solamente adorando y exaltando al Señor, preparándonos para recibir la palabra. Si estás parado, puedes sentarte y vamos a empezar ministrando la palabra el uno al otro, porque eso es lo que hacemos. Yo ministro compartiendo la palabra y tú ministras cómo escuchas y qué es lo que haces con esta información. Entonces vamos a estar listos para empezar. Vamos a empezar en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Hay mucha gente que tiene preguntas de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y muchos cristianos también están haciendo estas preguntas. ¿Qué es lo que hago? Tengo gente que me está llamando, que me dice, ponme a trabajar. Y estamos haciendo todo lo posible para que toda la gente trabaje aquí en esta iglesia. Pero quiero animarte. Haz las cosas pequeñas. Haz las cosas pequeñas, aunque sea insignificante, no en el reino de los Dios. Sé fiel con lo poco y Dios te bendecirá con lo mucho. No rechaces las pequeñas cosas que haces por tu familia. No rechaces las pequeñas cosas que haces por las otras personas. Si empiezas con los pequeños, sé que Dios va a hacer esas cosas pequeñas para grandes beneficios. Sigue haciendo las cosas pequeñas en acciones o con palabra. Y empieza en Efesios capítulo 4, versículo 11. Cristo mismo le dio dones a la gente. A algunos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación. Tú sabes, hablamos de esto las semanas pasadas y como Dios ha puesto gracia como una unción en diferentes personas para que hagan diferentes roles. Este es el propósito para hacer diferentes cosas y cada quien tiene un propósito para que crezcan todos los hijos de Dios. Él le dio sus dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Dios ha distribuido trabajos a las personas para que sean de bendición a la gente y hacen tu trabajo en tu casa. Y yo siempre he creído que el ministerio empieza en tu casa. Si empieza en tu casa, saldrá a todas las personas que tú salgas y con las que tengas contacto. Y yo sé que ahorita tenemos esta cosa de no podemos estar relacionado con gente, pero sabes, tenemos las redes sociales, Facebook, Instagram cualquier red social que tú uses. Esas son las cosas que tú puedes usar para predicar la palabra. Seguimos siendo llamados a predicar la palabra. Y las cosas buenas de las redes sociales es que no podemos estar limitados a donde estamos. Podemos seguir ministrando a todas las personas desde tu casa. La gente que no conoce a Dios tiene muchísimas preguntas y están operando bajo el miedo. Es muy impresionante para mí que aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen fe, aquellos que sí tienen fe, aquellos que están llenos de fe, están llenos de la presencia de Dios y hacen una diferencia, y también aquellos que no conocen y están llenos de miedo. La diferencia entre estos dos grupos de personas que conocen a Dios y no lo conocen. Aquellos que son fieles a Dios con sus finanzas, yo he visto que Dios sigue bendiciéndolos. Y aquellos que no han sido fieles, yo veo como con lo que tienen siguen batallando. Iglesia, este es un llamado a seguir hacia adelante. Este es un llamado de seguir y construyendo el cuerpo de Cristo. No podemos destruir. Estamos llamados para construir el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a traer gente a la presencia de Dios. Dios tiene amor por nosotros y quiere que todos vayamos al cielo. Aunque Él nos permite tener libre albedrío y tomar las decisiones que nosotros queramos, pero Él va a hacer todo lo que pueda
para que todos vengan. La Biblia dice que el deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de Jesús y cómo Jesús los ama. ¿Qué tan grande fue el precio que Jesús pagó por todos nosotros? Y entonces, déjame responder algunas de las preguntas que tu familia pueda tener, o la gente en tu trabajo, o la gente en las redes sociales esté hablando. Ve conmigo a Mateo capítulo 24. Y hemos leído esto en diferentes ocasiones, pero vamos a seguir ministrando. Yo voy a seguir ministrando para preparar a todas las personas que, para lo que va a pasar. Y entonces, Mateo capítulo 24, versículo 6. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. ¿Sabes? Tú piensas en revolución y yo nomás te invito a que veas todas las cosas que han pasado en el mundo en los últimos 10 años, en todas las ciudades, en todos los pueblos de América Latina y Europa y Oriente, que cómo han vivido durante los últimos 20 años. Durante 20 años atrás, como Irak y Bolivia y todas las ciudades que han caído por un gobierno malo. Entonces, sabemos de las guerras que están tomando lugar en Siria, en el medio del oeste, donde toda la gente está peleando. No sabemos mucho de lo que está pasando en África, pero sabemos que hay guerras también ahí en África. Hay revoluciones tomando lugar en diferentes lugares del mundo. Todo y rumores de guerras, pero no se asusten. No te asustes, es nuestro trabajo asustarnos o darnos al miedo. Estoy hablando la palabra de Dios en amor y estoy construyendo el cuerpo de Cristo para que hagamos el trabajo. No necesitamos estar asustados. No actuamos en pánico o en miedo. Actuamos en amor y en sabiduría. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué hago con este miedo, esta ansiedad, con lo que siento? Tomamos autoridad sobre ello en el nombre de Jesús y lo reprendemos. Hablamos la palabra de Dios. Dios nos dice que no estemos afanosos, sino que hagamos reconocer nuestras peticiones a Dios en acción de gracias. Y solamente después de eso, agradecemos a Dios porque sabemos que Él nos va a librar de todas esas cosas. Hablamos la semana pasada de cómo la gente reacciona a los problemas, que gente va hacia adentro y es egoísta, o hacia afuera, donde la gente culpa a todos. O puedes hacer las dos cosas, donde vas hacia adentro, egoísta, y culpas a todo. Puedes hacer una combinación de eso. Pero el cuerpo de Cristo necesita ir hacia arriba con nuestras oraciones, con nuestra fe, con nuestras acciones de servicios que funcionan para alcanzar a otros y ministrar a otros. Eso es hacia arriba. Eso es lo que tenemos que hacer. Es la dirección a donde tenemos que ir como creyentes. Jesús dijo, vayan, y nosotros tenemos que ir en nuestras oraciones, ir hacia nuestras oraciones dirigiéndolas hacia arriba, y no solamente orando, sino creyendo que Dios va a respondernos. Y no solamente orando por nosotros mismos, sino también por otros, por nuestras familias y nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo que no conocen a Jesús. Este es el tiempo para poner el reino de Dios primero. Y ahora también dice esto. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el final. Hay un destino en este sistema en el mundo. Vendrá a su fin. No necesitamos estar asustados o estar con pánico. No, yo he dicho esto. Él nos dijo esto hace 2000 años. Tengo un miembro de mi familia aquí en la iglesia que dice, Jesús siempre ha estado en lo correcto. Esa es la palabra de Dios. Él siempre ha dicho la verdad. Este es Jesús hablándonos a nosotros, te estoy advirtiendo. Esto que sale del amor de Dios para advertirnos de las cosas que van a tomar lugar. Y Él va a permitir que estas cosas tomen lugar. La gente coopera con el diablo para que todo esto pase. Toda forma de maldad que ha pasado, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? Sabes, Dios nos dio libre albedrío. Él nos dio la oportunidad de elegir entre maldición, bendición. O servir a Dios o servir al enemigo, o servir al... Tenemos que elegir si servimos a Dios o servimos a Satanás. Este coronavirus no tomó lugar porque Dios lo quería. Todo esto tomó lugar porque Dios lo permitió. La gente cooperando con el malo. La gente decidió esto. Y que esto sucediera, que esto se expandiera. Pero Jesús nos advierte en Mateo 24 que esto pasaría. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos. Tú sabes, hemos tenido un terremoto entre Texas, El Paso, Las Cruces
Y también aquí un nivel 4 que ha pasado aquí, un terremoto que acabamos de tener. 4.7 que pasó por nuestra tierra aquí en este valle, en Roswell. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Para mí, épico es algo que ha pasado en esta área porque nunca había pasado. No recuerdo cuando pasó 10 o 12 años entre Articia y Roswell. Tenemos uno en Oklahoma. Y en diferentes lugares hemos tenido terremotos y diferentes adversidades que como mundo hemos enfrentado. Utah acaba de tener uno. En diferentes partes del mundo ha pasado esto, que son diversas, que son muy diferentes. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? La Biblia dice que el mundo está clamando para que sea restaurado como cuando estábamos con Adán y Eva. El reino animal, el reino... Todo el mundo está clamando, está esperando en Dios para ser restaurado. Los tornados o los terremotos y todas las cosas que están tomando lugar. El mundo está clamando para ser restaurado, al igual que era como Adán y Eva. Pero cuando Adán y Eva pecaron, todo esto empezó a tomar lugar. Todo el caos empezó a tomar lugar. Es por eso que tenemos muchas langostas en África comiendo los frutos de la gente allá. La palabra nos advierte aquí. Epidemias es la palabra pestilencias. Escúchame, iglesia. La palabra pestilencia aquí, la palabra epidemia aquí, es la misma palabra en Salmo 91, donde dice que Él nos protegerá de las epidemias y pestilencias. Es la misma palabra en griego aquí en Mateo y es en hebreo en Salmos. Y significa lo mismo, enfermedad, pandemias o enfermedades. Lo dice en tres diferentes ocasiones en Salmo 91, que Él nos va a proteger, que Él nos va a sanar, que Él nos va a cuidar. Y yo quiero que tú que sepas, que tengas fe en tu Padre. Necesitamos ir hacia arriba y confiar en Dios, que Él nos sana, Él nos protege, Él está con nosotros. Es la misma palabra que Él profetizó en Salmos 91, que cuando todas esas cosas vengan, quiero que sepas, yo te voy a proteger, estaré ahí contigo. Voy a construir tu fe que yo te voy a proteger. Vamos a usar sabiduría, pero vamos a usar fe también. Él nos protege, pero al mismo tiempo vamos a usar sabiduría. Pero más de sabiduría, vamos a usar nuestra fe para confiar que Dios nos cuida, nos protege. Nuestra fe está en Dios, que nos protege, nos sana y nos cuida. Entonces, la Biblia aquí nos está hablando de cómo confiar en Dios. Y aquí yo quiero que tú te alimentes de la palabra para que crezcas. Tienes que estar saludable para hacer el trabajo. Tienes que proveer para tu familia. Dios va a proveer. Tú sabes, mucha gente está diciendo, sabes, necesito agarrar mucha agua, muchas comidas, pero no hagas de eso tu prioridad. Nuestra prioridad es el reino de Dios. Ese es el tiempo, lo he dicho muchas veces, este es el tiempo para que nuestra vida brille. Pero sabes, paso, no puedo salir de mi casa. Pero tú tienes Facebook, tú tienes las redes sociales para alcanzar gente y también tienes rodillas. Ponte en tus rodillas y ve ante Él. Pon tu cara en el suelo y comienza a clamar a Dios. Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿no pueden orar conmigo tan siquiera una hora? Entonces tenemos que orar por lo menos una hora para pedirle a Dios que nos mueva, que se mueva en nuestras vidas y ministre a aquellas personas que necesitan. Usa tus redes sociales para predicar la palabra. Ayúdanos a nosotros para predicar la palabra. Transmite esto a todas las personas que tengas en tus redes sociales. Pero ¿qué es lo que está haciendo aquí entre todas las cosas que nosotros causamos y el pánico? Jesús está poniendo su amor en nosotros. Él quiere poner su amor, su misericordia y amor y quiere salvarnos de nosotros mismos, de pecar contra Él o de lastimarnos los unos a los otros. Ese siempre ha sido su plan. Es su plan hoy mismo salvarnos. Dice que estas cosas van a pasar. En ese tiempo los entregarán para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes. Ese es el principio. Cuando una mujer tiene contracciones, es el principio para que ella dé a luz. Yo en verdad creo que el mundo está pasando ahora por dolores de parto. Ese es el tiempo donde estamos viendo los dolores de parto del mundo, donde todo está cerrado y todo se está impactando en todo el mundo. Pero yo sé que habrá una segunda vez. Estoy pensando en esta primera vez. Esa es una llamada para la iglesia que despierte.
Es una llamada para despertar, iglesia, para aquellos que dicen que conocen a Jesús. Que necesitamos poner nuestras prioridades en orden. Nuestras prioridades no son nada más que solamente Jesús. Nuestras prioridades es Jesús, Dios, su iglesia y orar. Y tú sabes, bueno, hay gente que dice, voy a hacer todas las cosas que tengo que hacer primero y después voy a checar en Dios. No, nuestras prioridades deben ser Dios todo el tiempo. En cada cosa que oremos y cada cosa que hagamos, tenemos que preocuparnos por la salvación de las personas. Sabemos que Dios va a venir pronto, quizás esta noche, 100 años, 5 años. Todos de nosotros vamos a vivir y va a haber un ciclo de vida donde eventualmente vamos a venir al final de nuestras vidas. Y ahí va a haber una eternidad, un para siempre, que tomará lugar después de eso. Puedes vivir 100 años, pero después de eso va a haber un para siempre que tomará lugar después de que mueras. Tú puedes morir a la edad 70, 80, pero después hay una eternidad. Tú puedes decir, oh, viví 100 años y viví una buena vida, pero no es nada comparada con la eternidad para siempre. Por una eternidad de tiempo. Y vamos a pasar esa eternidad o en el cielo o en el infierno. Y no estoy diciendo esto para asustarte. No estoy diciendo esto para que tengas miedo, aunque la Biblia dice, no temas a lo que el hombre puede hacer, pero teme a lo que Dios puede hacer. Dios puede matar el cuerpo y también puede sentenciarnos como el juez. Y decir, tú vas a obtener los resultados de lo que has sembrado. Y esto va a pasar. Él va a ser quien nos juzgue de lo que, a dónde vamos a ir, al cielo o al infierno, base a nuestra relación con Él. Y tenemos que someter nuestras vidas y decir, Señor, he pecado contra ti. Y que tú moriste por mí. Tú tomaste mi lugar. Y tenemos que vivir como si creyéramos eso. Que en verdad vivamos desde hacia adentro, hacia afuera. Y no es algo que solamente se hace desde afuera. Tiene que haber un cambio en el interior de nosotros por salvarnos de nosotros mismos. Tiene que haber una sinceridad de nosotros. Yo creo que esta primera vez es una llamada de advertencia. Jesús dijo estas cosas para advertirnos y las dijo en base al amor. En amor, yo les advierto a mis hijos que no jueguen en las carreteras, que no jueguen en ciertos lugares. Yo les advierto que manejen de cierta manera. Yo les pongo líneas para que ellos sigan en relaciones, en su salud, en diferentes formas de su vida. En amor, yo les digo, deberías hacer esto y no lo otro. No los voy a poner en una caja, en una prisión para decir, no fumes, no tomes. En amor, yo les digo, escucha, sigue estos mandamientos para que tu vida sea mejor. No dejes que el vicio te controle. ¿Por qué les digo esto? Porque yo en mi juventud pasé por todas estas cosas. Pasé por todas estas cosas donde yo sufrí de vicios y yo no quiero que ellos peleen esas batallas. Yo quiero que ellos vayan y peleen batallas más grandes. Que ellos no tienen que pelear esas batallas pequeñas que yo sufrí para que ellos no las tengan que pasar. Incluso mi papá, que bebía y tomaba, me decía, no lo hagas, aunque él lo hiciera. Él sabía el daño que él se ocasionaba y el daño que yo me ocasionaba también. El daño que se ocasionaba a nuestra familia también. En amor, él me advirtió. Él era un no creyente. La Biblia dice que si un no creyente puede hacer cosas buenas por sus hijos, ¿cómo no nuestro Padre nos va a bendecir con el Espíritu Santo y nos va a dirigir y cuidar? Sabes, tenemos que despertar hoy. Esta es una llamada para despertar. Esta es una advertencia para decirnos, Dios, despierta, iglesia, despierta. No te quedes dormido. No te quedes haciendo las cosas que estás haciendo. Dedica tu vida para servirme. Dedica tu vida a servir a Dios. Esta es una advertencia. Es una advertencia 2000 años atrás cuando Él habló. Y es una advertencia hoy. ¿De qué nos está advirtiendo hoy? Vamos a Mateo 25. Tú estás en Mateo 24, pero vamos a Mateo 25. Y en todas las parábolas donde Él nos hablaba y Él compartía diferentes parábolas que Él hablaba, Él nos está hablando ahora. En diferentes de estas parábolas, yo hablé en el miércoles, Mateo 25. Está diciendo todas esas cosas van a pasar y después Él dice una historia para ilustrarnos cómo van a pasar estas cosas. Y esos también son advertencias en base del amor. Y nos está diciendo, te amo demasiado y quiero darte toda esta
información que necesitas, toda esta munición que necesitas para tomar una decisión y poder llegar al cielo. Mateo 25 dice, en ese día, el reino de Dios será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. Toda esta gente, a veces mucha gente habla de estas parábolas como las 10 vírgenes. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Está hablando de 5 insensatas y 5 sabias. Si tú sabes esto, está hablando de 5 mujeres que tenían lámparas que se miraban igual desde el exterior, pero en el interior había algo diferente. En el exterior ellos se miraban diferente. Eran mujeres, eran vírgenes, tenían lámparas. Pero adentro de ellos, 5 de ellas, adentro de ellas, no tenían el aceite. Aunque se miraban iguales, lo que está hablando es que dice gente que conoce a Dios y dicen, yo conozco a Dios. Y habrá grupos de personas que dicen, yo conozco a Dios, y otros que dicen, yo conozco a Dios, pero actúo en base a lo que conozco. Y se mirarán igual, pero no lo son. Hay algo adentro de ellos que en verdad no lo conocen. ¿Qué es lo que el aceite representa en toda la Biblia? El Espíritu Santo, el nacer de nuevo, en decir, Señor, yo sé lo que tengo que hacer, pero hay algo que cambió en mí cuando nací de nuevo. Hay algo que cambió en mí cuando yo hablo con gente que dice que conoce a Dios, pero no actúa. Yo veo que ellos no tienen nacimiento de nuevo. He predicado esos sermones cuando la gente dice, yo sé que no debo hacer esto, yo sé que debo hacer lo otro, pero no lo hacen, no actúan en base a lo que Dios quiere. La Biblia dice que aquellos que practican pecado, ellos no han nacido de nuevo. Dios siempre honra el sacrificio del corazón que a veces nos negamos a nuestra carne. ¿Sabes? Para mí, no fue de la noche a la mañana que cambié. Fue un proceso que yo sufrí, que yo pasé para que mi vida fuera diferente y que Dios cambiara mi vida. Él no solamente está hablando de lo que no debes de hacer, sino de cosas que sí debemos hacer. Cosas que tenemos que reemplazar en nuestra vida. Hay una diferencia entre estos dos grupos de mujeres. Él dice, las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevan aceite de reserva. Déjame hablarte del tiempo donde Jesús dio este mensaje. Este es el tiempo donde Jesús aparece por su esposa. Él no está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Él viene y Él viene a tomar al anticristo y poner su reino. No, está hablando aquí del reino, cuando el pueblo creyente desaparece, cuando los cristianos se van con Dios. Y aquellos que no tienen un corazón preparado y no están listos, van a perder la oportunidad. Esto se trata de ellos. El aceite es tan importante, el aceite del Espíritu Santo. Yo no sé cuántas veces habla acerca de ese aceite. Una y otra vez habla del aceite, la palabra de Dios, y cómo es de importante. En Hebreos, en Primera de Tesalónicas, nos está advirtiendo, está preparado, ponte preparado. Estas 5 mujeres sabias estaban preparadas para cuando Jesús viniera, su corazón estaba listo. ¿Cómo puedes tener tu corazón listo? Dedica tu vida a Dios, entrega tu vida a Jesús. Sé un sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Dedica tu cuerpo como un sacrificio vivo, pero pastor, ¿tengo que ser religioso, perfecto? No, no se trata acerca de ser religioso, sino acerca de sinceridad, acerca de reconocer a Jesús como el Señor de tu vida, de cada día practicar y hacer lo que es correcto, de honrarlo, para que puedas crecer en tu conocimiento acerca de Él, de lo que puedas y no puedes hacer. ¿Sabes lo que es bueno de Dios? Él tiene una lista más grande de las cosas que tienes que hacer, de las que no tienes que hacer. ¿Sabes? Cuando yo estaba en el mundo, tenía una lista muy grande de mis padres, de las cosas que no tenía que hacer. Pero ¿sabes? Cuando yo vine a conocimiento de mi Padre, de Dios, su lista de las cosas que tengo que hacer es mucho más grande de las cosas que no tengo que hacer. ¿Sabes? Teníamos esas reglas de no te hagas adicto, no juegues en las calles. Te va a destruir tus relaciones con la gente y tu propósito en la vida. Son las reglas que me ponían cuando era chico. Era muy bonito para mí hoy que tuve padres que me dirigían y eran estrictos conmigo y me decían las cosas que no debía hacer. Estoy muy agradecido con mis padres que me enseñaron las cosas que tenía y que no tenía que hacer. Porque ellos me trataron de salvar del dolor de la vida.
No solamente salvarnos de esas cosas que pasaban en la tierra, pero darnos un propósito también. Pero sabes, con nuestro Padre es mucho más grande. Sabes, hay un anuncio acerca de San Judas para que nosotros apoyemos este hospital. Y yo y mi esposa lo hacemos constantemente. Bendecimos a estos niños y estas familias en este hospital. Pero escucha, el anuncio dice, mi mamá siempre me dijo que mi vida existe para beneficiar a otros. Cuando tú descubres a Jesús como el Señor de tu vida, mi vida no existe para beneficiarme a mí. Mi vida existe para beneficiar a otros alrededor de mí. Ese es el número uno que Dios nos ha dado como el propósito que Dios nos dio. Nos construyó para alabarle y bendecir a Él, pero al mismo tiempo para bendecir a las personas alrededor de nosotros. La Biblia, en toda la Biblia, ha dicho, ama a Dios y ama a los otros como a ti mismo. Y tú vas a empezar amando a otros y bendiciendo a Dios, pero es así como Dios nos bendice también. Tú vas a ser una bendición para bendecir a otros. Dice aquí en. Pero él tomó su tiempo y tú sabes, aquí dice que como el novio se demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Mucha gente hoy en el cuerpo de Cristo. Porque Dios es misericordioso, Él no se ha tardado porque Él no es amable o que no esté listo o que no esté preparado. No, Él se está tardando porque es misericordioso y amable. Eso es un amor donde Él se retarda porque es paciente con nosotros. Y ahora mismo yo siento su paciencia y su misericordia alcanzando a las gentes, a mi vida también. Dios nos dice, te estoy advirtiendo en amor. El puente se va a caer. Dirígete hacia otra dirección. Dirígete hacia mí. Él nos está retardando. Y hay gente en la iglesia diciendo, ¿cuándo Cristo va a venir? Cristo que venga ya. Pero Él está hablando en Pablo y les dice en Segunda de Tesalónicas, no me estoy tardando porque soy flojo, porque no quiero, porque me olvidé. No, estoy haciéndolo porque te amo y soy misericordioso, soy amable. Y quiero darte una oportunidad para que te acerques más a mí. Te he dado muchas oportunidades. ¿Qué gran oportunidad nos está haciendo, dando hoy Dios para mantener nuestras prioridades en corriente? Porque hoy ya Dios derrumbó esos cuatro ídolos que teníamos antes, deportes. Y no estoy diciendo que no podamos participar de ellos, como dije anteriormente, pero tenemos que poner a Dios primero. ¿Qué gran oportunidad que todas estas cosas han desaparecido, que todas estas cosas se han minimizado? Qué gran oportunidad para mantener nuestras prioridades en orden. En su misericordia y paciencia, Él nos está dando una oportunidad para que ganemos el cielo y no perdamos. Esta es una oportunidad para ganar y no perder. Déjame decirte algo acerca de nuestros tiempos de oración. Necesitamos orar por aquellos que están enfermos, aquellos que tienen una enfermedad de alergias o de cáncer, y tenemos que enfocarnos en orar por aquellos que están luchando por sus vidas. Deberíamos estar enfocados. Y necesitamos orar por aquellos que son policías, bomberos y médicos que están luchando hoy. Aquellos que se están exponiendo en nuestras tiendas o sus trabajos. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar por aquellos que amamos en nuestras familias y amigos, que su corazón no conoce a Dios, que practican pecado y que están lejos de Dios. Su estilo de vida no conocen a Dios. Y ellos han tratado de cambiar o dicen, oh sí, voy a cambiar o voy a hacer lo otro. Yo sé que Dios dice esto, pero no me importa, lo voy a hacer de todas maneras. Esas son las cinco personas insensatas que la Biblia habla como vírgenes, que saben de Dios, que conocen de Dios, pero no hacen un cambio en su vida. Ellos están correctos de que si Dios te ama, si Dios quiere que cambias, pero no solamente te ama para que tú vivas tu vida como quieras. Lo he predicado antes y lo voy a decir otra vez. Dios nos está llamando a servirle y amarle, pero no a nuestra manera, sino hacerlo a su manera. Dios no es una tienda de hamburguesas en Burger King donde puedes hacer las cosas a tu manera. No solamente lo amamos, pero lo amamos a su manera. Producimos fruto que Él quiere que produzcamos. No solamente como nosotros queremos hacerlo, pero mucha gente que dice que conoce a Dios, pero lo conoces desde un punto donde puedes hacer lo que tú quieras y Dios te va a seguir amando y vas a estar bien.
No es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que estas vírgenes están experimentando de las 5 insensatas y las 5 sabias. Pero estas 5 conocían a Dios. Estaban invitadas a las fiestas del Cordero. Jesús está esperando a las vírgenes, que aquellos que conocen a Dios, como todos están invitados. Ellos, estas 5 insensatas, clamaban conocer a Dios. Hablaban del amor de Dios. Pero hay una gran diferencia entre las sensatas y las sabias. Hay una gran diferencia entre aquellos que están fundados sobre la roca y aquellos que están fundados sobre la arena. Las dos se van a ver iguales. Las dos casas se van a ver iguales. Hey, hay dos hermosas casas ahí que alguien construyó. Pero es cuando viene la tormenta que puedes ver cuál está fundada sobre la roca que es Cristo, nuestra fundación. Y cuál otra estaba fundada en, oh, Dios no le importa cómo viva, o cómo yo sea, o cómo crezca, o si hago como... o si hago cambios en mi vida. Y aquí no estoy para aplastarte, porque yo también tuve que crecer en estas áreas. Hay una sinceridad en aquellas personas que dicen que en verdad lo necesito, pero hay una sinceridad donde hacen un esfuerzo para cambiar. Dios nos está llamando a nosotros a despertar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, despierta, despierta? Ese es un llamado para despertar. Y es acerca del amor de Dios. No te lo pierdas. Es como cuando yo despierto a todos mis hijos en la mañana y no es muy divertido como padre. Yo tengo que hacerlo. Yo no era muy bueno para que mi mamá me despertara. Yo era como un oso muy gruñón cuando ella me despertaba. Y yo despierto a mis hijos y lo hago porque tienen que ir a la escuela. Mi esposa lo ha hecho tantas veces. Mi esposa lo ha hecho tantas veces. Y ahora mi esposa está en Oklahoma con la esposa de mi hijo, porque estamos esperando nuestra segunda nieta. Y estamos muy felices porque Dios nos va a bendecir con esta nieta. Escucha, iglesia. Tenemos que despertar a nuestros hijos, aunque estén molestos, y lo hacemos para que vayan a la escuela, o para hacer aquello, o para hacer lo otro, pero lo hacemos porque los amamos. Y Dios nos está tratando de despertarnos. Dios nos está diciendo, hay algo más importante de ir al trabajo, o de ir a la iglesia, o de ir a la escuela. Jesús viene pronto. Y yo creo que esta primera oportunidad que aquellos que dicen que conocen a Dios, es para ellos. Y ahí no hay diferencia entre el pueblo de Dios hoy. 5 son sabios y 5 son insensatos. Todos van a la iglesia, pero hay diferencia entre ellos. Hay algunos de nosotros que tenemos una alegría acerca de nosotros, que tenemos una alegría aunque estemos por la miseria y por los problemas, porque tenemos esperanza y sabemos que Dios proveerá y nos va a cuidar y nos va a proteger y va a estar con nosotros. Y hay otros que nomás se acercan a su miedo, que se rinden al miedo. Y hay una diferencia entre estos dos grupos de personas. Y entendemos que Dios ha sido paciente con nosotros y Él ha depositado su paciencia dentro de nosotros. ¿Sabes? Nosotros no decimos, ¿sabes? Él se está tardando porque en otras parábolas, él está diciendo que la gente está diciendo, oh, él se va a tardar mucho. Yo voy a hacer fiesta como que no me importa el año que estamos. Es lo que estamos viendo en Nueva Orleans. Es lo que estamos viendo en la Florida. Que gente está haciendo fiestas mientras todas estas cosas están pasando. No me importa lo que el mundo está pasando. Ellos solamente quieren divertirse y pasar un buen rato. Pero están llenos de pecado y están llenos de problemas y de circunstancias complicadas que hacen a su alrededor también, que depositan a su alrededor. Voy a hacer fiesta hoy. Tú no sabes cuándo tu vida terminará. Esto es por qué. Necesitamos despertar y poner nuestras prioridades en orden correcto. Y tenemos que asegurarnos que hacemos todo lo posible para que nuestra familia se salve. Y sabemos que no podemos obligarlos para que acepten el señorío de Dios en sus vidas, pero podemos ajustar nuestras vidas, nuestros momentos de oración, cómo servimos y cómo damos, o lo que hacemos para que ellos lleguen al conocimiento. Eso podemos cambiar. Podemos cambiar todas esas cosas en nosotros, pero dice esto. Se cansaron y se durmieron, verso 6. Pero a la medianoche alguien gritó, oigan, viene el novio, salgan a recibirlo, despiértense.
¿Por qué aquí dice en medio de la noche? Porque, sabes, a la media de la noche no se espera tener una boda, no se espera tener unas fiestas. ¿Quién tiene una boda a las 12 de la noche? Y es por eso está hablando de esto. Esto va a venir un tiempo que no lo esperamos, va a venir de sorpresa. Y sabemos que habla en 1 Tesalónicas y va a venir como ladrón en la noche. No lo esperas. Pero él dice, tenemos que vivir con una expectación que él va a venir pronto, que va a pasar pronto. Necesitamos despertar y no permitirnos estar con sueño. Y aquellas personas insensatas se durmieron y decían, oh, Dios se va a tardar, voy a hacer lo que yo quiera. Voy a vivir como quiera. Voy a decir que lo conozco, pero sabes, voy a hacer lo que yo quiera. Voy a creer lo que yo quiera. No voy a creer lo que la Biblia dice. Voy a creer que los homosexuales está bien, o que tomar alcohol está bien, o hacer fiesta, o fumar marihuana está bien, y ponerme bien arriba y estar bien drogado. Voy a creer que eso está bien porque Dios no es mi prioridad. Y sabes, en lugar de volvernos a Dios con toda nuestra vida, sabes, yo pasé por eso, yo viví en eso. En lugar de volver a Dios y acercarme a Dios, y yo decía, Señor, mi fe está en ti, mi fe está en ti. No necesito esto, yo te necesito a ti. Yo solamente necesito el aceite del Espíritu Santo que me da alegría y me da estabilidad en creer que tú estás conmigo, que nunca me dejas y nunca me abandonas. Iglesia, familia, necesitamos seguir hacia adelante. No necesitamos ir hacia atrás, no volver a dormir, seguir hacia adelante. Este no es un tiempo para dormir. Él va a venir en medio de la noche y tenemos que estar esperándolo para que cuando Él venga, lo estemos esperando. Y yo pienso que este tiempo donde estamos hablando de la iglesia, Él pueda venir pronto. Eso se acerca de la iglesia, despertando. Y si tú no conoces a Jesús y estás mirando esto, por favor, entrega tu vida a Jesús. Sé sincero. Y sabes, Dios no quiere que seamos religiosos. Alguna gente piensa que ser religioso es ir a la iglesia y empezar a diezmar y ofrendar. No, no, no. Se trata de tener una relación con Dios. Yo no sirvo a mi familia y mi esposa porque tengo que. No amo a mi esposa porque tengo que. No le sirvo porque tengo. Lo hago porque la amo. Amo a mi familia. Hay una gran diferencia en la actitud como entre ser religioso, entre, oh, he hecho esto por ti, Dios, y checando las cosas que he hecho. No checo las cajas porque tengo que, sino porque en verdad amo a mi familia y de la misma manera amo a Dios. Yo no voy a vivir de esa manera. Yo sí he vivido una vida donde mantengo un récord, donde he hecho esto por ti, he hecho por aquello, y sabes, yo me he tenido que arrepentir y decir, Señor, ayúdame a cambiar. Deja de vivir para ti mismo y comienza a vivir para Dios. ¿Qué ha hecho el egoísmo para ti? ¿Qué ha traído el enfocarte en ti mismo solamente? ¿Qué te ha traído eso a tu vida? He mirado cómo gente se enfoca en las otras personas creyendo que son sus dioses. Pero sabemos que Él viene como un ladrón en la noche y tenemos que estar listos. La palabra que Dios nos está diciendo es, ¡vamos! Vamos, despierta, levántate de tu cama. Y el mundo va a ser dejado aquí cuando Cristo venga y nos despierte. Aquí está hablando de su iglesia, que va a venir un encuentro con Él. En ese momento, todas las vírgenes se levantaron y se prepararon las lámparas. Las descuidadas les dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron, no, no, no les podemos dar nada porque no quedará suficiente. Aquí está hablando de que ellas no podían. Por ellas dicen que no, no podemos. No que ellas no querían, es que no podían. Yo no puedo darte la relación que tengo con Dios. O tu mamá, tu papá, tus abuelos no pueden darte la relación que ellos tienen con Dios hacia ti. Yo no puedo darle la relación que tengo con Dios a mis nietos, hijos. Yo les puedo ilustrar, puedo ser un ejemplo, pero no les puedo dar mi aceite. No les puedo dar la relación que tengo yo con Dios. Eso es algo que depende de ti. No podemos darte esto a ti. No podemos. No podemos darte esa fe y esa fuerza de que no voy a volverme a dormir. Voy a vivir en una pasión. Tú sabes, aquellos que tienen extra aceite son aquellos que saben cómo era su vida antes de Jesús o cómo su vida sería sin Jesús. Esta vida y la próxima.
Hay una pasión que pelea dentro de nosotros y decir, no voy a dejar que el Espíritu Santo se vaya de mi vida porque sabe quién era, cómo era mi vida. Y yo sé que mi vida hoy es mejor. Y mejor no es una siquiera una buena palabra, es una transformación. Es día y noche, es cielo e infierno, es maldición o bendición, es vencer o ser derrotado. Cualquier ejemplo extremo que puedas pensar, es como era tu vida antes de Dios. Todas trataron, dice en el verso 9, pero las prudentes le respondieron, no, no les podemos dar nada porque no queda suficiente. Más bien, vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes. Está hablando de, solamente hay una manera de obtener su aceite. Tienen que ir y comprarlo. ¿Cuál es el precio? Es entregar tu vida al Señorío de Cristo. Para decir, Señor, mi vida no es mía, es tuya. Voy a vivir para ti. Voy a dejar que Él me guíe. Voy a dejar que Él me enseñe lo que es correcto y lo que es malo. Las cosas que yo debería estar haciendo. Las cosas que yo tengo que detener. Ellos están hablando. Solamente hay una manera de obtener el Espíritu. No puedes comprarlo, no puedes robarlo. ¿Cuál es el precio? Entrega tu vida a Jesús. Entonces ellos trataron de obtener eso, pero era muy tarde. Escucha qué pasó. Ya se iban cuando llegó el novio, y las jovencitas que estaban listas para entrar a la boda con él. Luego alguien les echó seguro a las puertas. Después llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les contestó, la verdad que yo no las conozco. Hay mucha gente que va a decir, Señor, Señor, y Dios va a responder, yo nunca te conocí. Es la misma cosa que él está diciendo una y otra vez. Me has servido, pero tu corazón, Dios es un Dios que mira el corazón. No somos una gente que también mira el corazón. Sabemos nosotros, cuando gente hace cosas del corazón y cuando no las hace, cuando son sinceros, honramos a gente que hace las cosas de corazón. Dice, yo nunca te conocí. Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Siempre tenemos que estar listos. Iglesia, esa es una llamada para estar listos. Pon tu corazón listo. Haz de Dios tu prioridad. Esta es una gran oportunidad para poner nuestras prioridades en orden, para ministrar a los enfermos, a los perdidos, a aquellos que están lastimados. Es una gran oportunidad para que tú veas tu interior. Cada vez que yo predico de estas cosas, te lo prometo, siempre miro mi corazón. Yo no sé cuántas veces he dicho, Dios, en verdad, perdóname. Ayúdame a mantener mis prioridades en orden. Ayúdame a mantenerme enfocado en tu palabra y en ti. Y eso es el mantenerme enfocado en el cielo contra el infierno. Esa es una vida para vivir por el cielo, por la eternidad con Él, honrándote a ti, Señor, y haciendo bien a las personas, no porque sea religioso, sino porque yo quiero, porque es algo genuino, sincero que sale de mí. Necesitamos estar listos. Esta no va a ser la última vez que venga, porque la palabra de Dios dice que habrá pestilencias, está hablando en plural, está hablando de diferentes ocasiones, de guerras, está hablando de muchas otras cosas. Y hemos visto esto pasando por muchos años y lo vamos a seguir viendo. No te estoy diciendo esto para causarte miedo, sino por amor para prepararte, porque Él dijo, está preparado, ponte preparado, vamos, prepárate. Él dice, sé sabio para que nosotros podamos estar preparados. Él nos dijo esto en base de su amor. Eso es un mensaje que habla del amor de Dios. Pon tu corazón listos. Y para hacer eso tenemos que poner nuestro corazón en su disposición. Y tenemos que ser un sacrificio vivo. En Romanos 12 dice, tienes que renovar tu mente y dejar de pensar en las cosas del mundo y las cosas de la carne, porque eso va a terminar. Nunca puedes contar en eso. Solamente Dios es totalmente confiable. Ese es donde tenemos que ver hacia Dios. Bueno, pastor, tú estás tomando ventaja de esto. Sí estoy tomando ventaja.
Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy viendo que Dios ha prometido esto y que está pasando esto y tengo que hablarte para que te enfoques en la palabra de Dios y yo me estoy preocupando para que vengas a un conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que estoy hablando a aquellos que no conocen para que vengan a conocer y aquellos que sí conocen, que se preparen para cuando Cristo venga. Prepárate porque Cristo vendrá pronto y quiero que te prepares y vengas al conocimiento de su verdad. Está pasando enfrente de nosotros. Jesús habló esto 2000 años atrás y hoy lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Nomás prende tu televisor y verás todas las cosas que están pasando. Todas estas profecías, puedo hablarte de muchas profecías que están pasando hoy enfrente de nosotros. Y la primera vez que como historia humana lo estamos presenciando todos nosotros, cada nación está viendo todo lo que está sucediendo en el mundo. Enfrente de nuestros ojos. Yo sé que Cristo va a venir pronto y va a decir, levántense, vamos. Yo no sé cuándo viene por nosotros, pero yo sé que ese es el principio de los dolores de parto. Y yo lo he visto 5 veces con mi esposa. Entonces, ¿sabes? Cuando sabemos que viene a dar a luz de una mujer, lo estamos viendo. Seis veces. He visto cómo los dolores de parto se muestran en la mujer. Yo pienso que el mundo está presenciando lo mismo. ¿Sabes? Ese aceite que las mujeres tenían está hablando del aceite del Espíritu Santo que tenemos que tenerlo en nuestras vidas, que produzca un fruto. ¿Sabes cómo lo podemos ver? Bajo los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia y todos los 9 frutos. Tú estás produciendo algo en Juan dice, cuando estás conectado a la vid verdadera, vas a producir frutos. Porque apartados de Dios no podemos hacer nada. Cuando estás conectado con Dios, tiene que haber una evidencia de tu cambio. Tú sabes, estas vírgenes servían, que servían a Dios. ¿Y sabes quiénes? Estas vírgenes representan a la iglesia. Tenemos que prepararnos para recibir a Jesús, para alabar a Dios, para servir a Jesús. Y usa este ejemplo de matrimonio para que podamos entender, para que podamos ver la perspectiva que nos quiere hablar. Y él usa muchos ejemplos de diferentes reyes, de comerciantes. Él usa muchos ejemplos para tratarnos de preparar nuestros corazones. Ya sea que vayamos a él o él venga a nosotros, ese día va a pasar, un día pasará. En el tiempo de tu vida, o tú vas a morir y vas a ir a él, o vas a verlo a él venir hacia nosotros. No sé cómo no podemos ver esto pasando frente a nuestros ojos. Estamos viendo el principio de dolores. Estamos viendo las contracciones del mundo hoy. Estamos a punto de presenciar un nuevo nacimiento donde Cristo viene y pone su reino sobre la tierra. O tú vas a ser con él, o vas a ser sabio, o vas a ser insensato. No seas insensato. Mira los tiempos en los que estamos viendo. Te estoy hablando a ti que estás viendo las cosas y estás diciendo, no, esto no va a pasar. Te hablo a ti para que vengas al conocimiento de la palabra. Nuestros enemigos no somos nosotros. Nuestro enemigo es el enemigo. No dejes que él te convenzca para que creas que todas estas cosas están pasando por nada. Pon tu atención en Dios. No estoy diciendo que no puedo ser raro. Sí puedo ser, pero tú también. Pero sabes, esto es real. Por favor, abre tus ojos. Si no conoces a Dios, por favor. Quiero orar contigo si tú no lo conoces, si quieres conocerlo. Ahora mismo Él está contigo. A como Él estás respondiendo, donde sea que tú estés en California, en cualquier parte del mundo, puedes ver este video. Por favor, pon atención y ponte bien con Dios. Ponte a cuentas con Dios. No me importa si es uno. O no me importa si son 100,000. Lo que importa para mí es que alguien está escuchando y sus ojos están siendo abiertos ahora mismo. Jesús está hablando hoy. No es coincidencia que tú estés escuchando. Y no es solo aquellos que no conocen. Esa es una llamada para despertar para aquellas 5 vírgenes que son insensatas, que dicen conocer a Dios y que hacen fiesta. Tú estás pensando en aquellas 5 sabias y dices, están mucho en la iglesia, creen mucho en Jesús,
Ellos hacen muchas cosas por Dios, no hacen fiestas, o no hacen aquello, no hacen lo otro, ¿sabes? Y tú sabes que son, y tú piensas que son demasiado, tú piensas que son religiosos, pero muchos de ellos son sinceros. No es algo que sea de religiosidad, es algo que salga del corazón, que se preocupan por ti. Tú lo has visto. Deja de negarlo. Tienes que ser sincero en tu corazón y aceptar a Jesús. Deja de hacer fiesta. Ellos aman a Dios y te aman a ti. Aquellas cinco mujeres insensatas, no es mucho servir a Dios, es lo que tenemos que hacer. Es lo que tú necesitas hacer. Es lo que yo necesito hacer. Aunque tú seas que no conoces a Dios, aunque tú seas que piensas que conoces a Dios, pero haces las cosas a tu manera, pero no ha impactado tu vida, no ha habido un fruto en ti. ¿Sabes? Has conocido a Dios, pero sigues haciendo las cosas que tú quieras y clamas conocer a Dios. Termina hoy. Detente ahora mismo, porque tú no sabes si a la medianoche hoy, en un año, en 10 años o en 20, y cuando vayas y conozcas a Dios y Él se ponga frente a ti, yo no sé cuándo será esto, pero piensa cuando Él te vea a ti y te vea con todo tu pecado, pero Él va a venir pronto. O tú irás a Él, una cosa o la otra. Y yo creo que un día Él va a venir y por su palabra nos va a juzgar. Hoy te estoy hablando y te estoy diciendo, estoy viendo los dolores de parto del mundo, lo estamos viendo hoy. Yo sé que las primeras contracciones que el mundo experimentó, quizás sean 10 o 20 años atrás, lo hemos estado viendo durante estos años, 30 años. Yo no he visto las cosas que están pasando hoy, los años atrás de historia. Hoy se está poniendo más intenso. Más intenso, más cerca se está poniendo para un nuevo nacimiento. Y te está diciendo, levántate. No te lo pierdas, por favor. Vamos todos al cielo juntos. Vamos al cielo antes que todo esto se venga para abajo y venga el anticristo y venga las guerras, las pestilencias y la devastación. Antes de que te forcen a tomar la marca del anticristo y que no puedas comprar nada. Porque no vendrá acerca de dinero. Man, estoy hablando, por favor, entrega tu vida a Cristo. No solamente no puede ser una oración, es lo que las cinco insensatas pedían. Hicieron la oración y se olvidaron de Dios. Tiene que haber algo que cambie en nuestro corazón, en nuestro interior. Hay algo que tiene que cambiar dentro de nosotros. Todos se miraban igual, todos hicieron la misma oración, pero su corazón era diferente. Tú sabes, se trata de acerca del interior de tu vida. Haz una decisión de tu corazón, diciéndole, Dios, mi vida es tuya. Voy a vivir como si tú fueras el que está a cargo de mi vida y no yo. Tú eres el Señor, yo no soy. Tú eres Dios, yo no. No se trata de perfección, se trata de una decisión que hagamos, donde empecemos a caminar cerca de Él, donde su gracia nos ayuda y su Espíritu Santo vive dentro de nosotros y comenzamos a madurar. Movernos adelante. Vamos a empezar hoy mismo. Aquellos que sí lo conocen, espero que hayas agarrado palabra de lo que estoy hablando hoy. Aquellos que no lo conocen, vamos a orar hoy ahora mismo. Vamos a orar. Inclina tu rostro junto conmigo. Pon esto dentro de tu corazón y hazlo de corazón. Tiene que haber una decisión dentro de ti. No se trata de una emoción, pero una decisión real. Que venga de ti. Que diga, Dios, mi vida es tuya. Enséñame. Vamos a orar. Ora conmigo ahora. Di esto, di Dios. Yo creo que tú nos amas. Y yo escucho y pongo atención de tu advertencia en amor. Que prepara mi corazón, mi vida. Y yo creo que tú enviaste a Jesús para rescatarnos en amor. Él murió en la cruz por mis pecados y por de cualquier persona en cualquier lugar que crea en eso. Y que tú levantaste a Cristo de entre los muertos.
Y tú hiciste eso para que tú puedas levantarme a mí también. Para que pueda vivir en el cielo contigo para siempre. Y que pueda tener una vida como Jesús la tuvo, haciendo la diferencia, siendo una bendición, porque tú me has bendecido. Lo hago de corazón. Dios, tú eres Dios, yo no lo soy. Entrego todo lo que he adorado, todo lo que he puesto frente antes que ti, todo ídolo. Y el mayor de todos, yo mismo. Y te reconozco a ti, Jesús. Tú eres el Señor de mi vida. Te entrego mi vida. Y te pido que me enseñes hoy cómo vivir en verdad para ti. Enséñame a madurar, crecer. Enséñame a amar como tú amas. Enséñame. Con tu Espíritu Santo, cámbiame para siempre. Y recibo eso. Y te pido que me perdones de todos mis pecados. Y recibo eso también ahora mismo. Pongo mi pasado atrás de mí y me muevo adelante hacia ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, yo sé que celebramos aquí de una manera muy grande, pero puedes celebrar en tu casa. Tú puedes orar y agradecer a Dios mientras gente se puso bien con Dios y tú te alimentaste. Yo te amo. Pastor Sean va a terminar con este servicio. Dios te bendiga. Te veo el próximo miércoles. Si oraste este día y es tu primera vez o rededicaste tu vida a Jesús, queremos ayudarte a tomar el próximo paso en tu vida. Lo que vamos a pedirte es, por favor, mándanos un mensaje privado. Danos información, déjanos saber quién eres, danos tu teléfono, tu dirección. Lo que queremos hacer es que queremos enviarte unos libros e información acerca de lo que la Biblia dice, de lo que tienes que hacer hoy. Also, hey, también, si necesitas una Biblia o necesitas oración, vamos a darte una Biblia y vamos a orar por ti. Solamente queremos recordarte. Quédate conectado con nosotros en nuestras redes sociales, en internet. Toda la información que tú estás buscando, todo eso lo vamos a mantener en nuestro Facebook y nuestras redes sociales. Y manténganse informados de lo que dice nuestro presidente. Por favor, quédate conectado con nosotros. Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana. Nos veremos pronto.